tenemos el día de hoy invitado especial, Mau Nieto de 100 Latinos Dijeron, este programa que está iniciando por la cadena Estrella TV, nueva temporada y está perro. Primero que nada, Nieto y mexicano da miedo. ¿Tienes algo que ver con aquel que nadie quiere? No, fíjese que todo el mundo me lo preguntaba. Ya estamos encantadísimos. Ahora sí, platícanos. Yo tampoco me sabía tres libros como aquel señor, pero... Es lo único que tenemos en común. Es lo único que teníamos en común. Sí, bueno. Familiares, nada, hasta eso. Mau, eres un súper comediante que además ya tiene su primer especial en Netflix que se llama Viviendo Sobrio Desde el Bar. Bueno, ya viene el segundo. Pero ¿cómo llegas a 100 Latinos Dijeron? Fíjate que estuvo muy chistoso porque la gente del canal estaba buscando un comediante. Había estado Armando Hernández en la temporada anterior, pero tuvo que hacer una serie. Entonces dijeron que ahora querían un cambio completo ya que salía Armando y buscaron a varios estandoperos. Parece que nadie le llegó al precio, entonces... Yo fui el único que aceptó el presupuesto y dije, no, mira, yo sí necesito trabajo. Por eso que los estandoperos andamos batallándole ahí con las giras. No, y la verdad es que fui al casting y fue muy divertido. O sea, la sorpresa fue que la pasamos muy bien, todo fue muy fluido. Orgánico, que le dicen. Ahora que le llaman orgánico. Fue muy, muy orgánico. Y de repente me hablaron y me dijeron, pues ya eres tú. Yo creo que necesitaban precisamente a alguien como tú, porque tú como estandopero obviamente tienes esa chispa que se necesita para precisamente contestar luego a los participantes, que si una pregunta es más, no sé, picarona, ¿no? Y respondían de cierta manera, que tú también pudieras contestarles, ¿no? Y que no se quedara así el conductor de hoy. Sí, la onda es que hay mucho juego con las respuestas. Ustedes saben que el programa, el formato justamente es hacer preguntas para ver si le atinan a lo que 100 latinos dijeron, pero la gente contesta cada barbaridad, que es lo increíble. O sea, yo les decía a veces a los participantes en el corte, porque luego pasaba que se quedaban callados y les ganaba el tiempo. Tienes 3 segundos para contestar. Entonces yo les decía, mira, la realidad es que es mucho mejor que contestes lo que sea, lo que se te ocurra, a quedarte callado. Porque para mí me da mucho más juego que digas una tontería a que no digas nada en absoluto. ¿Y cuánto es lo máximo que se han ganado hasta este momento? Hasta este momento, $20,000. ¡Wow! O sea, sí es una lana. Sí, claro. Y a veces para la próxima temporada nos invitas, ¿no? Digo, para ver si ganamos algo. O sea. Fíjate que estábamos hablando justo con el güero y con la socia. Con Javier y con la socia. Que hacer un programa especial no estaría mal de conductores del Mameluco contra Malas Lenguas. Contra Malas Lenguas. La estación hermana, la famosa Qué Buena. Oye, sí podemos. Miren. Oye, yo quiero preguntarte, justamente este fin de semana estuviste en León y en Morelia. Y en Morelia, sí. ¿Cómo está la situación? Mucha gente que vive acá en Estados Unidos, de repente nos espantamos mucho por cómo está la seguridad. Tú decías algo muy clave en tu video. Muchos artistas o comediantes no quieren ir de gira porque dicen que les va a pasar algo. Y que la gente está muy bonita, el público está muy bueno y no está ni inseguro como nos lo pintan. ¿Sabes qué pasa? Que desgraciadamente las noticias en todos lados... Aquí en Estados Unidos y en México, nos enfocamos un montón a todo lo negativo. ¿No? Es muy triste que lo negativo sea siempre noticia. Sí. Entiendo que sí hay cosas que deben de llamar la atención del público en general, pero está cañón que no haya algo positivo de que escuchemos de otros lados, ¿no? Entonces, todo el tiempo la gente decía, es que... No vienen los comediantes a los teatros en Morelia o en León o en Tamaulipas o en Tijuana. Tú como estandopero vas a estas ciudades que es conocido que tienen conflictos y a lo mejor, como dice mi abuela, así tomas tus divinas providencias, ¿no? O sea, no puede ser. Reírse así a lo mejor. Sí, estoy de acuerdo. O sea, sí, vaya, hay cosas en general, no solo con temas... del conflicto de la ciudad, sino que hay temas genéricos que tú sabes ¿Evitas que los puedes temas? Evitar, claro. ¿No? Y sobre todo que mi show de stand-up no es muy transgresor. Okay. A lo que voy es, yo me burlo mucho de mí mismo y hablo de experiencias personales. Pues es como debería ser el stand-up, sí, claro. Al final, ¿no? Porque muchos de pronto se agarran y empiezan a insultar al público y claro. Cuando tú es para ti mismo, porque en eso se basan tus historias, en tus propias experiencias, ¿no? Claro. ¿Qué puede esperar la gente a las 7:06 Centro todas las tardes
tardes si prenden Estrella TV? Pues la verdad es que un programa muy familiar y me atrevo a decir que muy divertido. Es lo que nosotros encontramos durante las grabaciones. Y si nosotros, es como una teoría que tenemos, si nosotros nos estamos divirtiendo, sí, tanto en el escenario como en un foro y, o una cabina de radio, pues la gente también se va a divertir. Entonces, esa es la premisa básica y ojalá que sí pase y no se pierdan 100 latinos. Dijeron en Estrella TV, 7, 6. Aparte, hoy día faltan motivos para estar sentado con la familia. Con familia. Ay, sí, y demás. Y ese es un muy buen motivo, la neta. Sí, y sobre todo que es un formato que todo mundo, cuando lo está viendo en la casa, no nos engañemos, queremos participar. Sí, ¿no? Claro. Entonces, hasta te emocionas, ganan, sí, claro. Y dices, sí, yo dije eso. ¿Ves? Te dije. A mí de repente me pasa que así, que ¿qué tal si no sé? Y mi papá va a decir que pagó de embalde. Sí, también puede ser. Pero pues felicidades. Muchas gracias, pero es cultura popular también. Sí. ¿No? Es correcto. Sí. Bueno, muchas gracias a Mau Nieto, gracias por acompañarnos, sí, en el Mameluco. Gracias a ustedes. Hoy 100 latinos dijeron a las 7:06 Centro, por Estrella TV.